Muy buenos días, señores estudiantes. Espero que se encuentren bien, esperando que hayan trabajado con toda la herramienta. Hola, Ronnie. Que hayan trabajado con la herramienta que se les mandó, esa tarea que se haya cumplido, ya se cerró la plataforma y en esa hora que les di de plazo para que hagan eso, pues espero que ya la hayan terminado. Bien, chicos. Quiero que enciendan las cámaras para tomar la foto, por favor. Cierren esos micrófonos, cierren los micrófonos. Quiero que se pongan todos en la, con la cámara abierta. Gutiérrez, Jara, Santa María, Lascano. Lascano. Bien, jóvenes, miren al frente, les voy a tomar la foto de inicio. Gutiérrez todavía no abre la cámara. Gutiérrez. Miss, creo que tiene problemas con su computadora. Oh, ya, ok. Mentira. Adelante, listo, dos, tres. Ahora, muy bien, chicos. Excelente, salieron muy sonrientes, con caras de ángeles todos. Bien, vamos a continuar. ¿Con caras de hambre, qué? Con cara de ángeles. No dije de hambre. Ya, bueno, todos tenemos hambre a esta hora, pero bueno, tenemos que... Oh, sí, hambre total. Hambre total, así es. Bien, chicos, vamos a continuar con el nacimiento de las ciencias de la comunicación, pero vamos a hacer un antecedente sobre la historia de la comunicación. En la antigüedad, pues, conocemos que, o tal vez habramos escuchado o leído, que la retórica tuvo un enorme prestigio como una disciplina dentro de la comunicación y fue vista como un modelo en el cual una sola persona podría convencer a todo un público. Tocando una música, una retórica, era una forma como para poder abastecerse dentro de lo que es convencer a un gran público. Los clásicos griegos, pues como Aristóteles, Sócrates, decían pues que en realidad la persuasión como un modo de llevar hacia una comunicación a un gran público, pues eso era lo que convencía a, en realidad a las grandes masas. Y su análisis se centraba pues en la mayor atención únicamente de quién, de que el nivel de semántico de la comunicación llegue hacia ellos. Y eso es lo que en realidad pues interesaba al público cuando se ponía a escuchar una retórica o cuando se ponía a escuchar a algún orador. Y esto de aquí pues llegaba también al interés de que exista una retroalimentación. Ustedes saben muy bien que en la retroalimentación hay una comunicación, es decir, hay preguntas, respuestas, donde está actuando el emisor con el receptor. Y entonces eso es lo que querían en realidad en aquellos tiempos. Decían que la retórica fue elaborada sí, ya es... hace... Sí, dígame, ¿no me escuchan? Disculpe que la moleste, es que Nayeli Jara quiere entrar, pero no puede... Así que si la puedes dejar pasar, por favor. Muy bien, ya la voy a dejar pasar. Gracias. Ustedes son muy solidarios, ¿verdad? Entonces hablaba que la retórica fue elaborada ya hace 2.300 años aproximadamente y su trabajo fue basado en una observación empírica donde se decía que se constituyó con una infraestructura ¿de qué? De la comunicación. Y es así pues que, aunque es ahora, no es de... Nos podemos referirnos que es difícil la comunicación, ahora se nos ha facilitado todo, pero en ese tiempo la comunicación se hizo más posible cuando aparece la imprenta. Cuando aparece la imprenta, pues, por Gutenberg, junto con sus aspectos y consecuencias, que fue en realidad una época bastante fuerte, dura, con investigaciones sobre la influencia de la propaganda. Y esa propaganda, pues, llevaba un contexto europeo designada para las guerras mundiales. Ustedes ya lo conocen, ya no voy a acordar más de eso, solo que actualmente todos nos vamos a encontrar inmersos en un proceso de transformación. Una transformación y un reconocimiento comunicacional, como lo sabemos, a largo alcance. Actualmente, pues, nosotros tenemos otra forma muy diferente de comunicar. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con la expansión de todo lo que la televisión, comienza la difusión también de las computadoras y la informática, el medio ambiente comunicativo se amplió. Y este medio ambiente comunicativo, pues,
trae como un desarrollo, una transformación dentro de lo que son las comunicaciones. Y es así pues que en realidad el enfoque científico-social que se mantiene dentro de la ciencia exige que esta parte empírica sea medible y observable, que a la vez va a servir para que la comunicación sea una realidad, una parte principal para el ser humano. Y es la parte que nos va a ayudar a la socialización de lo que nosotros mantenemos dentro de un medio ambiente. La comunicación, como toda ciencia o disciplina o área del conocimiento, es estudiada en diferentes escuelas, y las cuales pues, se agrupan por razones didácticas o rasgos comunes de diferentes formas, y así nosotros encontramos pues, la escuela europea, que se centra esencialmente, que fue en Alemania, y que en realidad le llamamos la escuela pre-nazi, y se destacan las corrientes del pensamiento en torno a la manera de comunicarse. Las escuelas marxistas, sin embargo, la teoría de ellos, de la comunicación, estaba vista desde el tiempo marxista, que tiene diferentes percepciones. Recuerden que Marx siempre él alogaba sobre las clases sociales, y eso pues llevaba a que se pueda uno comunicar en masas en sí. La teoría de la sociedad de masas es la comunicación que siempre fue manipulada por quienes tienen los poderes políticos, por los que tienen el poder económico, y por lo tanto, pues el mensaje está al servicio de dichos poderes. Y todos estos medios de comunicación masivos eran instrumentos para poder ellos creer en un mundo real hacia las sociedades. Con esto los convencían a las grandes sociedades, pues, y esta teoría de la sociedad de masa pues, se está llevando actualmente con los medios de comunicación. La ideología alemana, según Marx, las ideas que dominaban una sociedad son aquellas clases que tenían un poder. Y ese poder, por lo tanto, pues eran empleados por ese medio de comunicación, que son instrumentos de élite. En realidad, pues los medios de comunicación se decía que era un cuarto poder del Estado. Un medio de comunicación podría votar a un gobierno, pero actualmente pues ya no tenemos ese gran poder con los medios de comunicación porque tienen una influencia muchísima con los gobiernos. Una de las escuelas también pronunciada por Marcos y otras teorías de la comunicación fue la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, pues, en una comunicación, cuando se van a los Estados Unidos llevando todo lo que sucedía con la Segunda Guerra Mundial, y esto desarrolló un pensamiento de cultura de masas. Y este en el cual, pues, el capitalismo iba desarrollando poco a poco una poderosa maquinaria de manipulación con la comunicación, y a la vez pues llevaba una cultura de comunicación para garantizar ese poder de la clase dominante en todo el mundo. La otra escuela, también tenemos la escuela de Birmingham, Stuart Hall, se basa en este humanismo. En el humanismo, aunque no se considera marxista, pero se piensa que la estructura de las clases es vital para poder comprender en realidad a las grandes masas, para poder comprender la teoría de la comunicación, que se da puesto a normas, estilos y todas las manifestaciones culturales, especialmente que se van manifestando dentro de la comunicación. Y esto pues formaban las manifestaciones culturales que vienen a ser el dominio de los sectores masivos. Y estas son pues, para comprender estas reacciones en los procesos de la comunicación. Otra de las escuelas de comunicación estaba el estadounidense, en Estados Unidos, pues se destaca Claude Shannon, donde con su teoría de la información y Noberman con la cibernética, en 1948 es donde se lleva pues esta influencia, donde Shannon comienza a ingerir dentro de las comunicaciones, porque él era un ingeniero en telecomunicación. Y por lo tanto, pues elaboró y formuló una teoría matemática donde la comunicación y la información era un estudio más grande para él para poder mandar mensajes. Los medios le servían para transformar esas formas de almacenamiento de esos mensajes y poder crear y usar una forma racional cuando las masas escuchaban algo por medio de los medios de comunicación.
Y para ellos, pues, era indispensable, pues, un buen funcionamiento de las grandes sociedades que tenían este tipo de empresas para poder dominar a esas grandes masas y así influir y caer sobre la forma estructural de esa cultura, de esa, en realidad, la cultura de comunicación, que es como nosotros, persuadirnos y hacernos agentes consumidores. Ahora, de la escuela de estadounidense también nacen los conceptos que marcarían la historia de la comunicación durante los siglos XX. Y así pues, con esto aparece la opinión pública, aparece la comunicación masiva y por ende pues las funciones del lenguaje y la propaganda. Como ustedes conocen que los medios de comunicación se valen de publicidades, se valen de propagandas, porque las publicidades sostienen a los medios. Y entre más se te van a impregnar dentro de tu pensamiento, de tu persuasión, dentro de lo que ves una propaganda, te va a hacer un agente consumidor porque vas a ser seguidor de esa publicidad y por ende, pues si crees muchas veces en esas publicidades que pasan los medios de comunicación, pueden convencerte así y convencer a muchas masas. La última es la escuela latinoamericana, llamada también Escuela de Latinoamericana de Comunicación. Esta es la teoría, el modelo sociosemiótico que nosotros vamos a mantener dentro de otras clases, en donde vamos a ver el desarrollo de la comunicación, está vista desde el aspecto latinoamericano, desde esa perspectiva, porque nosotros tenemos otro tipo de costumbres y tradiciones dentro de lo que son los países europeos. Entonces, la influencia colonial española es la que influyó muchísimo hacia la búsqueda de una identidad nacional propia. Nosotros pues mantenemos esa influencia y eso es lo que nosotros manejamos los medios de comunicación. Entonces, en esto pues comenzaron a formar las primeras escuelas de periodismo, así fue la primera en Argentina y luego fue en Brasil, que esos son los países donde comienza recién la comunicación, porque ahí comienzan las primeras escuelas de periodismo, donde estas escuelas pues se dedicaban a influenciar o a estar dentro de las masas para poderlos tener informados. Y esto es lo que llegó en realidad a través de los siglos XX, en 1930, comienzan las primeras escuelas en la década de 1930. Ustedes se dan cuenta que en realidad en pleno siglo XX todos los países latinoamericanos comenzaban a tener esas escuelas y comenzaban a copiar esas escuelas hacia otros países con esa misma estructura, con ese mismo lineamiento que tenía la escuela de Argentina y la escuela de Brasil. Entonces, comienza el influjo de estas escuelas y así fue que comienza la relación del desarrollo de las técnicas de cada país del mundo que especializaban siempre con la influencia de llevar los influjos de propaganda hacia esos medios de comunicación. Y se lleva con el estilo del modelo de Harold Laswell. Porque Harold Laswell pues comienza los primeros estilos de comunicación a nivel de masas con preguntas qué, cómo, dónde, para quién va dirigido. Cuando ya veamos los modelos nos vamos a inmersar más dentro de eso. Y así pues nacen las ciencias de la comunicación a principios del siglo XX, donde en realidad pues la consecuencia de las inquietudes epistemológicas iba en realidad a llevar en sí una generación que los primeros pininos dentro de lo que es los periódicos, de lo que es la radiodifusión, que esto sirvió como un primer punto de partida para el nacimiento de estas ciencias de la comunicación, que servía como una gran herramienta dentro de lo que más tarde iban a ser la comunicación de masas. Entonces, esto de aquí, pues, el primer medio electrónico de comunicación ayudó a que las ciencias de la comunicación puedan ampliar más su naturaleza de sociedades en la comunicación y también hacer las grandes culturas de la comunicación. Entonces, entre esto, pues, la dimensión fue tan grande e institucional y también comunitario, porque ya comenzaron a haber radios comunitarias en donde comenzaba la comunicación de masas por medio de la educación religiosa. Comienza ahí a ingresar la parte religiosa de conocer también
la forma como se estructuraban los países europeos en el conocimiento de los santos, con, por medio de las pinturas, y todo esto, y aquí iba llevando sí, esa dimensión de atraer masas para un conocimiento. Luego comenzó también, comienzan las radios comunitarias con el propósito de llevar también una educación y dejar el analfabetismo dentro de las sociedades. Esto de aquí pues comienza a abarcar con este estudio y que se llevó a gran avance y en realidad pues abarca gran variedad de especialidades en donde poco a poco pues se van destacando lo que más tarde nosotros estamos llamando comunicación social, comunicación periodística o periódicos, relaciones públicas, lo que es una institución comunicacional, etcétera, etcétera. Que nos va a llevar también a que ustedes pues conozcan las telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con la comunicación de masas. El objeto de estudio de estas ciencias de la comunicación vienen a ser todos los procesos y fenómenos de comunicación. Con frecuencia, pues, también esto de aquí hay otra yendo varias disciplinas que tienen que ver con la comunicación. Y es así, pues, que nosotros mencionamos, por ejemplo, la lingüística, que es parte de la comunicación. Nosotros también tenemos que dentro de la comunicación vemos que esa disciplina de la sociología, la antropología, la semiótica tiene que ver con la comunicación. Y en especial cuando estamos hablando del nacimiento de las ciencias de la comunicación. Porque ustedes ven que cuando vemos signos y vemos palabras, esto nos está relacionando dentro de la ansiedad de conocer más e involucrarnos más dentro de lo que es la comunicación como un fenómeno propio de la naturaleza. Nosotros sabemos que en realidad el fenómeno de los medios es generar propias ideas hacia los métodos de estudios y las herramientas que te van a servir para que te puedas comunicar. Entonces esas herramientas siempre fueron analizadas cómo va a ingresar del emisor al receptor por medio de un canal y a quién, con qué métodos voy a utilizar para que la comunicación llegue bien por medio de esos llamados medios de comunicación de masa. Entonces todo esto pues es lo que analiza y estudia en realidad todas las ciencias de la comunicación. Y el efecto de acción de examinar estos medios, de mandar en sí la comunicación humana, difundir en realidad la comunicación a nivel de grandes masas, esto va a ser con el fin de persuadir al receptor en el consumo de todo este conjunto de comunicaciones que son compartidas por estos factores llamados o medios de comunicación de masas. Gran parte de estos estudios y análisis están desarrollados siempre en pensamientos de investigación. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llegar? Llevando siempre las raíces de estas distintas escuelas que van llevando pues, a lo alto una buena y excelente comunicación. Entonces, con los estudios de campo, con los estudios de investigaciones, numerosas observaciones, con todo lo que nosotros estamos pensando de los estudios culturales que cada país mantiene dentro de sus conductas, dentro de sus costumbres, esto va a llevar la ansiedad y conocer qué es lo que quiere saber nuestro público, qué es lo que quiere saber nuestra sociedad. ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Hacia qué grupo de personas vamos a llegar? ¿Si va a servir para las personas adultas, mayores? ¿Si va a servir esto para jóvenes? ¿Si va a servir para niños? Esta comunicación tenemos que nosotros enraizarnos dentro de la ley de comunicación. Y esto pues, ustedes saben que por medio de la ciencia de la comunicación, los medios de comunicación pueden involucrarse con las grandes masas, más que todos los políticos. Y ahora que estamos próximas a unas futuras elecciones, los medios de comunicación van a ser invadidos por políticos que quieren convencer a que les deje el voto. Y ese convencimiento lo hacen con publicidades seguidas que llegan a someterse dentro de tu cerebro, de tu mente, a ese candidato
que a la final no estuviste nunca de acuerdo, pero su plan de trabajo te convenció y te influyó muchísimo para que tú des tu voto hacia esa persona. Para esto sirven los medios de comunicación. Entonces, todos los medios de comunicación, pues, siempre van a tener esa influencia hacia todo un público, llevando una ideología de ellos que quieren involucrar a la sociedad, que quieren involucrar a las masas, que quieren involucrar hacia los grandes públicos para que se pueda presentar una opinión pública. Y recuerden que los medios de comunicación no deben de llamarse medios de comunicación, deben de llamarse medios de información. Y esto, pues, con el nacimiento de las ciencias de la comunicación, está dando una apertura dentro del libro laboral para ustedes. Ustedes como comunicadores, como siempre les he venido diciendo, ustedes están siempre involucrados dentro de esto, pensando que van a ir a un medio de comunicación a trabajar. Ustedes van a ser los productores, ustedes van a ser los dueños de esas empresas productoras de comunicación. Ustedes pueden ser gerentes de empresas grandes que no tienen que ver nada con los medios de comunicación. Pero como usted conoce una buena comunicación, usted sabe cómo puede llegar al pueblo, cómo puede llegar a convencer a las sociedades, por medio de las publicidades que ustedes realicen, pueden ser grandes gerentes de empresas que no tienen que ser con medios de comunicación. Entonces, tenemos que ver ese gran libro que se abre a la labor que ustedes van a tomar. Siempre piensen en más allá de lo que son los medios de comunicación. Ustedes van a ser los productores y ustedes son los que van a dar en realidad a ese pueblo que viene atrás a darles trabajo, no que ustedes van a buscar trabajo. Ustedes van a ser los productores, ustedes van a ser los dueños de esas empresas. Porque tenemos que siempre pensar un poco más, no soñar, pero sí nosotros podemos plantear de que yo voy a hacer esto, vas cubriendo todo tipo de barreras que se te presentan por delante, que al comienzo no lo vas a tener. Es así, toda profesión es así. Al comienzo no tienes lo que tú quieres, pero con la experiencia, con la forma de trabajo, con la forma tuya de trabajar, de seguir adelante, de buscar algo más que pueda haber con tu profesión, esto te va a llevar a que tú seas un exitoso. Seas un comunicador exitoso y de pronto pues van a estar hasta dueños de grandes empresas comunicacionales, al salir de la carrera, sino que después de unos 4 o 5 años, porque todo se consigue así. Nosotros no conseguimos, todo profesional nunca consigue de primera lo que quiere, pero sí va poco a poco, va cultivando, va sembrando y va produciendo cuando nos damos cuenta que en realidad queremos lo que nuestro sueño quería cuando comenzamos la universidad recién. Entonces, esto es importante como un mensaje que les doy, porque en realidad nosotros tenemos que ya estar pensando a lo grande. Y ustedes tienen por delante, en realidad, un manejo grande de lo que es, y se viene mucho más adelante la parte de la gran tecnología, que eso les ayuda muchísimo para que ustedes puedan cumplir con un trabajo. Ya no es necesario que usted vaya de pronto a recetar un evento para pasar un reportaje de alguna noticia con una cámara grande. Usted con su móvil puede transmitir al momento el reportaje, puede transmitir al momento una imagen, puede tomarle fotos, puede pasar todo lo que tú quieras dentro de la gran tecnología que tiene. Y esto pues ha ayudado a muchísimos para poder seguir adelante y tienen hasta sus propios medios. Ahora que tenemos la facilidad de hacer nuestra radio online, esto nos ayuda bastante para que el estudiante y el futuro comunicador comience ya a tener sus propios pininos, porque nosotros tenemos que ser así, comenzar a tener ya esa parte de ser nosotros mismos y no ser tal vez empleados de otros. Entonces, esto es importante. Bien, hasta aquí pues lo que nos corresponde dar la clase de hoy y vamos a hacer una interacción dentro del conocimiento de lo que yo les he dado en este momento y voy a hacer preguntas porque tengo que seguir evaluando ese proceso que ustedes tienen dentro de la interacción entre maestro y profesor. Primero quiero preguntarles, ¿todos terminaron, trabajaron dentro de su herramienta como yo les puse en el chat anoche?
Debo decir que muchas veces, pues, ustedes ya están durmiendo y yo sigo trabajando para poder cumplir con todas las tareas que tenemos para el siguiente día. Si ustedes, muchos, no leyeron, lamentamos mucho. Pero eso va a ser la asistencia de ustedes. Va a evaluarse también el trabajo que lo hicieron hoy. Esa es una tarea importantísima que ustedes tenían todos que haber contestado y tuvieron una hora para poder trabajar en eso. Bien. Vamos a trabajar con Álvarez Helen, si se encuentra presente, ¿verdad? ¿Álvarez? ¿Álvarez? Sí, Miss. Sí, ok, muy bien. Entonces, ¿qué le parece a usted, en realidad, con el nacimiento de la comunicación, de las ciencias de la comunicación, cuando se comienza recién a conectarse con y pensando en grupos de personas que nosotros necesitamos? Las ciencias de la comunicación han servido en la actualidad para poder conseguir las grandes masas que estén informadas, ¿o falta algo más todavía por conseguir? A ver, Álvarez. Álvarez Helen. Sí. A ver, Helen. Escucho tu opinión. Bueno, sí ha conseguido, en este caso, ampliar lo que es el conocimiento. Y aparte, saber lo que sea, lo que son medios. Por lo que, mediante esta ciencia, también se pudo dar un poco a conocer lo que son medios. Y estos medios son los que hoy en día nos ayudan. Y de ahí que le falte, bueno, como todo, siempre va a haber avances, como todo. Por supuesto, porque nosotros vemos que la ciencia avanza, la tecnología avanza, y ustedes aquí cuando sean profesionales, no sé qué otras más tecnologías tendrían ya en realidad, ¿verdad? Claro. Muy bien, Álvarez. A ver, vamos con Ruales. Con Ruales. ¿Ruales? Sí. ¿Ruales Giovanni? Sí, bien, sí. Giovanni, diga. Bueno, lo que surgió en el siglo XX fue como un inicio para una, o como una pauta para lo que ahora es, lo que es los periodistas y todos los avances que han habido. Y siempre, como usted dice, cuando ya nos graduemos, siempre va a haber nuevas tecnologías, porque siempre hay algo que mejorar. Entonces, nunca vamos a estar ahí o nunca vamos a estar conformes. Siempre vamos a seguir adelante o avanzando. Muy bien, excelente reflexión. Bien, Segarra. A ver, Marta. Marta Segarra. Marta. Marta, si no estás presente, te pierdes una lección. Ponemos una carita triste. O una carita llorona. ¿Qué le dicen ustedes, chicos? Una carita triste. Carita de suicidación. Carita enojada, señor, no triste. Así. A ver, vamos. ¿Qué fue? ¿No está? ¿Segarra? ¿Segarra, Marta? Lamentamos mucho con Segarra. Ya tiene una carita bastante llorona. ¿Orellana? A ver, Orellana, Verónica. ¿Orellana, Verónica? ¿Orellana? ¿Orellana? ¿Orellana, la una? ¿Nole? Sí, me dice que estoy. Sí, ok, Jessica. Muy bien. La misma pregunta era para todos, ¿no? Bien, sí. Bueno, yo creo que nos ha ido ayudando a crecer en todos los aspectos. ¿Sí? Ha evolucionado, digámoslo así, a través del tiempo, de los años, y ha ido mejorando y mejorando y mejorando cada vez más. O sea, es lo que yo creo. Ok, muy bien. Muy bien, Jessica. Vamos con Nayelis. Nayelis Moya. Nayeli. Nayeli Moya. Nayeli.
Vamos con yo, a ver, con Tairis Pizarro. Tairis. Buenos días, sí, mijita. Buenos días, mijita. Buenos días, compañeros. Bueno, yo considero que la ciencia siempre va a estar evolucionando porque hace muchos años atrás la educación no se daba por un medio virtual. Era muy diferente, eran otras materias, por ejemplo, en la escuela. Las mismas materias que se vieron hace un año ya cambiaron, se fueron modificando, y que la tecnología siempre va a avanzar y esto nos va a ayudar para aprender más, porque van a ser como herramientas de estudio y herramientas de trabajo. Gracias. Excelente, muy bien. Buen razonamiento. Ustedes también están en una nueva malla. Ustedes también han cambiado. Ya muchas asignaturas que se daban en la malla anterior, como comunicación social, ya no están dentro de la carrera de ustedes. Ustedes están en una nueva malla que se llama eso, comunicación. Bien, vamos con Pérez, Brian, quiero escuchar tu voz. Brian, a la una. Brian. Se están perdiendo, se estoy poniendo la carita llorona. Así es, coronel, ¿verdad? ¿Qué le ponemos? Carita llorona. Carita de suicidación. No, pues así tampoco. Jara. Siempre con su chiste, Abre. Jara. Miss. A ver, ¿qué pasó? Es que si es que prendo la cámara, se me cuelga la computadora. ¿Con quién? ¿Me está escuchando? Te estoy escuchando, Jara. Ya, le digo que... Ya te estaba poniendo una cara triste. No, no, no. Yo pienso que este tema se relaciona más o menos, creo que podría yo como que realizar una relación entre como con el conocimiento. Sí, claro. Ya que nosotros, según conforme el tiempo, va pasando el tiempo, nosotros también vamos evolucionando. Y por lo tanto, nuestro sentido de curiosidad también va evolucionando. Y de esta manera, nosotros vamos creando más y más y más aparatos que nos vayan facilitando mucho más la vida y así. Excelente, excelente, Jara. Ya, le voy a sacar esa carita que le tenía. Gracias, Miss. Vamos, Jara. Sí, dígame. Anayeli. A ver, Anayeli. Es que lo que pasa que mi trabajo de que recién lo realizamos, mi computadora sí. Está como media lenta, yo no sé, pero se me fue como 4 o 5 segundos tarde. Bueno, si son así como dice, 5 segundos, no hay ningún problema. Hasta 3 minutos se lo puede aceptar, ¿ok? Listo, bien. Mis gracias. Bien, a ver, vamos con Sara. Peñafiel. Sara Peñafiel. Sara, fuiste a botar el chicle, ¿no? Prende el micrófono. Sara, prende el micrófono. Prende el micrófono, Sarita. Creo que tiene problemas con el micrófono, antes lo mencionó también. ¿De verdad? ¿Tienes problema con el micrófono? Hazme la venia, ¿sí o no? Sí. Pone la mano. Sí. No, no, ella dice así y dice así, no sé qué es lo que me quiere decir. Pero no hables si no se te escucha. Así. Ok, te dejamos para la segunda ronda. Bien, gracias. Gracias. Garzón. Sí, Miss. A ver, mija. Ya, con Alison. Yo pienso que los medios de comunicación van evolucionando a través del tiempo y... también se pueden, a través de eso se va descubriendo lo que son nuevas estrategias, nuevos métodos, para así poder también dar una información clara. Excelente, muy bien. Saúl.
Llámame. Raúl Arana. Aquí estoy presente. Ahí te veo, ahí te veo. Listo, lo mismo, vamos. Ah, la pregunta que no la recuerdo. No te la voy a dar la pregunta. No te voy a dar la pregunta. Parece que estabas hasta durmiendo, recién te conectas. No, sí estaba atento, sino que ya le voy a responder, a ver. No, o sea, sobre esto nos ayuda mucho, nos ayuda a conocer, nos ayuda a tener más conocimiento sobre... Estábamos hablando de lo que es la forma de hacer más empresas de comunicación. Estamos hablando de las ciencias de la comunicación. ¿Para qué nos ayuda esto, sí? Allá, No, estuviste atento. Espere. Allá, todo cambia como igual pasa el tiempo y vamos a tener esa necesidad de saber y seguir creando, seguir creando tecnologías para seguir conociendo. Sí, estoy bien. Y así. Estás bien, sí estás bien. Y así, pues así también te tengo que poner la mitad del punto. Carrión. Ponle la mitad de la carita. La mitad de la carita, le voy a poner el ojito, mamá. A eso, sí, así es. A ver, Carrión, María Daniela, Carrión, ¿no estás presente? Se pierden, lamentablemente se pierden porque ya no voy a volver a hacer eso. Castro Luis. Castro tuvo que retirarse, tenía que retirar porque tiene que hacerse unos exámenes porque se va a hacer una operación, entonces, por eso. Bueno. Que me lo comunique, dígale. ¿Eh? Okay. Miss. Sí. Lady. Miss, soy Orellana. ¿Ah? Dígame, Miss. ¿Qué pasó? Miss Orellana. Ya después. Ya pasó tu turno. A ver, vamos. Miss. Yo. Lady. Sí, Lady. Sí. Bueno, Lady, pues yo estoy ¿cómo decirle? Estoy de acuerdo con mis compañeros porque la comunicación ha ido modernizándose, actualizándose, por decir así, y hay nuevos métodos de comunicación, como por ejemplo nosotros ahorita, para las clases, como por esto de la pandemia, tenemos que comunicarnos a través de Zoom, por así internet, es. Todas las cosas, como eso todo va actualizándose, eso es lo que yo creo. ¿Qué crees o es verdad? Bueno, sí, es verdad también, es verdad. Estamos viviendo la vida real. Eso es lo que cree, ¿verdad? Que es verdad. Estamos viviendo una vida. ¡Es verdad! Bien. A ver, vamos a darle la oportunidad a Verónica. Ya, ahora sí, te dijeron que ya. Te pasaron la onda enseguida. Mira, la profesora está tomando lección. A ver, Verónica. No, mija, que se me había ido el internet y salía conectado, pero no me salía. Ya, mija, ya. Sí, pero... Yo te creo. Todo sí, mija, a mí también se me había ido el internet y por eso yo, si usted se dio cuenta que yo salí y entraba. Así es. A ver, vamos. Ya, mis, yo creo que la tecnología va avanzando porque conforme va pasando el tiempo y vamos creando, se van creando muchas como nuevas tecnologías que nos van a ayudar en nuestras vidas, o sea, nos van a, ¿cómo le digo? Sí, nos van ayudando poco a poco a ser mejores y... ¿Y con relación a la comunicación, ¿qué está sucediendo? A la comunicación. Los medios de comunicación yo creo que son buenos porque nos ayudan a convivir más, y a seguir avanzando como personas. Verónica, ¿qué sucedería si no tuviésemos un medio de comunicación? No pudiéramos informarnos de lo que está pasando actualmente. No hubiéramos sabido sobre lo del COVID, por ejemplo, no hubiéramos tenido interés sobre eso, no hubiéramos
Sí. ¿No hubiésemos qué? A ver, díganlo menos. El comunicador no puede quedarse a medias. A ver, ¿no hubiésemos sabido qué? Complete, complete. El comunicador nunca se queda a medias. No hubiéramos sabido qué hacer, ya, o sea, no, o sea, por ejemplo, por las precauciones que nos dan, cómo cuidarnos y cómo podernos mantenernos en casa y todo eso, sí. Ustedes hay que comenzarle a sacar las palabras, pero así, así, poquito a poquito. A ver, Saimar. Buenos días, licenciada. A ver, sobre el tema principal en el desarrollo de las ciencias de la comunicación. Para empezar, o sea, de la investigación, de los pasos que se dieron para crear esta ciencia. O sea, a las personas le dio interés informarse sobre esto. O sea, de cómo surgió el tema de la comunicación, cómo actualmente usamos diferentes lenguajes para comunicarnos con otras personas, y también sobre el avance de la tecnología, tiene que ver mucho con las ciencias de la comunicación. Muy bien. Te ganaste una carita feliz. A ver, Coronel. Está con deseos de hablar, Coronel. A ver. Hola. Vamos, Jean-Pierre, dale. Jean-Pierre, vamos. Dígame mi... Ya, pues ya, no tengo que decirte nada, tú tienes que hablar ahora, quiero escucharlos. Pero una pregunta en específico, obviamente lo que yo creo como se ha venido haciendo la comunicación hasta los tiempos actuales. Siga. Ya, ok. Yo creo saber de que obviamente la comunicación como tal ha venido, como dicen mis amigos, un cambio en general en todos sus aspectos, en la forma de interpretarse, en la forma de hablar, en la forma de cómo llega la información hacia nuestros hogares, la forma de cómo se transmite esa información. A veces suele ser objetiva, subjetiva, a veces suele ser de opinión. Entonces cada paso del tiempo, como se va dando desde la antigüedad, por decir en las escuelas que habló usted reciente en las diapositivas, se ha venido transmitiendo un cambio positivo en todo caso, porque como también dijo Ana antes, sin obviamente la comunicación no hubiese los conocimientos o no nos hubiésemos enterado de las millones de cosas que suceden en todo el mundo y de las soluciones que se puede tomar en todo caso. Traería muchos problemas a nivel global, social, económico, etcétera. Gracias. Muy bien, Coronel. Vamos a poner una carita con dos ojitos felices o te ponemos con llanto. Dos ojitos felices. Okay. Bien, chicos. Bueno, aquí vamos a dejar la clase porque no quiero todavía seguir molestando porque ya creo que todos tenemos hambre, ¿verdad? Bien, chicos. Por favor, quiero que trabajen, hagan el trabajo autónomo, vayan haciéndolo poco a poco para que lo hagan con conciencia. Cualquier pregunta háganle a Jean-Pierre, que yo les expliqué anoche qué es lo que tienen que trabajar. Espero que lo haya socializado, Coronel. ¿Cuál es el trabajo autónomo, cómo lo van a hacer, verdad? Le dije que socialice con sus compañeros para que tengan una buena orientación dentro del trabajo que tienen que realizarlo. Recuerde que ese es un trabajo autónomo que equivale a más que las lecciones y todo lo que hacemos dentro del foro. Entonces, quisiera que también tengan un feliz fin de semana, pórtense bien. Estamos viviendo ya un momento que ya nos van a salir del claustro, ya vamos a tener que salir del claustro, pero igual teniendo siguiendo esas normas de bioseguridad, sabiendo que todavía el virus no se va de con nosotros, todavía está con nosotros, y que tomen todas las precauciones del caso. ¿Dónde vive para ir a visitar? Miss. Dígame.